Bienvenidos al canal de Steelwood Guitars, mi nombre es Carlo y el día de hoy vamos a hablar de uno de los pedales más conocidos de la marca TC Electronic, que es el Mojo Mojo 1 Overdrive, que veremos en unos momentos, pero antes, como siempre, quiero invitarlos a suscribirse al canal y a picarle a la campanita para que reciban las notificaciones de cada que subimos un video sobre guitarras o sobre cosas de guitarras al canal. Probablemente los pedales de overdrive no necesitan presentación, pero para aquellos que no saben de qué se trata, simplemente son simuladores de una saturación dentro de tu amplificador, que más allá de utilizarse únicamente como un saturador, lo han utilizado o lo han aprendido a usar distintos artistas como una manera de darle una personalidad única a sus guitarras. Y en el caso del Mojo Mojo, como su nombre lo indica, le da mojo a tu guitarra, o como dicen en el barrio, le agrega algo de grasa al sonido de tu guitarra. Con tan solo 4 perillas, una de drive o de saturación o de ganancia, una de level, que es prácticamente el volumen para ajustarlo y nivelarlo contra el volumen de tu amplificador, y 2 perillas de ecualización a 2 bandas con bajos y agudos, y un switch que te permite cambiar entre 2 voces, que en realidad el switch hacia arriba es la voz del overdrive natural y con el switch hacia abajo le agrega un poco de punch en los graves. Pero basta de hablar de él y pasemos a escucharlo con ciertos leaks en apagado y prendido para que se note cómo esa sutileza le da mucha personalidad a las cosas que toca uno en la guitarra. Escuchemos lo primero con poco drive, lo que nos obliga a subirle un poco la perilla de volumen, y escuchemos primero cómo suena directo al amplificador y luego el mismo leak con el pedal prendido. Vamos a subir el drive hacia las 12. Vamos a bajar un poco el nivel. Vamos a llevarlo hacia las 3. Bajamos el nivel. Y ahora vamos a pasarnos de lance. Vamos a hacer ese mismo lick, pero ahora pasando el switch hacia la voz, que empuja un poco más los graves. Ya no es necesario llevar el Mojo en tu bolsillo, ahora lo llevas en tu pedalera. Es el Mojo Mojo de TC Electronic. Yo soy Carlo González y esto es Steelwood Guitars. Muchas gracias. O como dicen en el barrio, le agrega grasa al sonido de garaza. Ok. O como dicen en el...